acá estamos nuevamente. Por favor, dígame si se escucha, si todo está bien. ¿Se oye por allí? ¿Todo está bien? Hágame saber si se ve, si se oye. Ok, buenísimo. Hola Tito, Alejandro. Trombón Brass, ahora sí, muy bien. Miguel Espinosa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por volver tan pronto. Edgar, Alba, abrazo Alejandro. Ok, perfecto. Bueno, les hablé un montón en la transmisión anterior que no se escuchó, pero bueno, les estaba diciendo que los días para las madres comienzan bastante ajetreados porque hay que poner todo en orden para que toda la familia arranque el día. Entonces, bueno, nada, este fue un día de esos, pero aquí estamos. Espero que les sea de mucho provecho conocer un poco de lo que yo hago para calentar. La verdad es que casi nunca tengo el tiempo de hacer un calentamiento completo, porque este país es muy acelerado, entonces siempre estamos en una cosa y otra, corriendo de un lugar a otro y bueno, con todas los apuros que tiene el día, pero siempre hay que estar preparados. Yo estaba viendo, pues he visto varias de las transmisiones del resto de los maestros y todos dicen y coinciden en lo mismo, que tenemos que estar preparados en el momento que tengamos que hacer el trabajo. Entonces yo creo que importante es comenzar el día desde la relajación y trabajar enfocados en lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, eso es lo que yo trato de hacer a diario. Yo les estaba diciendo, yo comienzo a tocar boquilla. Siento que es algo que me ayuda pues bastante a centrar la vibración, a respirar relajada. Entonces voy a hacer un poquito de lo que yo hago. ¿Se escucha bien el trombón o distorsiona? Háganme saber, por favor. Por si tengo que hacer alguna otra modificación por acá, lo hacemos. ¿Se escucha bien entonces? Ok, chévere. Vamos a avanzar entonces. Hago boquilla, empezando desde el si bemol grave, y nos mantenemos siempre en la tonalidad de si bemol. Entonces hago algo más o menos así. Luego lo hacemos desde do, manteniendo tonalidad de si bemol mayor. Hay unos armónicos que están un poco más lejos o que sentimos nosotros un poco más separados de otros. Si tratamos de mantener siempre haciendo la boquilla como si fuera un glissando, nos va a ayudar bastante. Y bueno, es importante que los labios vibren por el aire, no por algo voluntario que nosotros hagamos con los labios, sino que sea el aire quien produzca la vibración. Entonces, por lo menos en este salto del fa,
Ahí el do para mí siempre ha sido un poquito más lejano, creo que es un armónico que siento un poco más lejano, entonces trato de pensar en glissando. Cuando llegamos a si bemol, o yo llego a si bemol, yo trato de bajar un poco para ya ir relajando y no sentir esto como tan tenso, pues estamos comenzando el día. Entonces trato de bajar a las 2 octavas hasta el si bemol pedal. ¿Cómo están por ahí? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Háganme saber, por favor, cualquier cosa, Alejandro, si todo está en orden. Se escucha perfecto. Okay. Tengo que contarles que, bueno, hacer boquilla es una de las cosas pues que me ha costado más. Recuerdo que todos los maestros con los que he visto clases siempre nos han hablado de eso, nos han dicho, bueno, hay que producir el sonido. Unos dicen que hagamos labios, otros dicen que trabajemos con la boquilla. La verdad que lo dijeron muchos maestros que escuché, que tuve la oportunidad de escuchar, pero son ese tipo de cosas que uno hace, pero la hace en el momento que está trabajando con ellos y ya después lo olvida porque es algo que no quiere afrontar. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo sé que hay muchas personas que les pasa igual y que se estarán preguntando cómo hago para que me suene limpio, cómo hago para que me suene el sonido de la boquilla como debe ser. Yo quiero decir que esto es lo que nos conduce al sonido del trombón y es algo en lo que yo he trabajado. Para mejorar. Yo siento que me he dado muy buenos resultados. No siempre estoy en forma, no siempre siento que estoy igual de cómoda haciéndolo, que suena bien o que suena, pero igual lo hago. Lo importante es que sigamos haciendo un trabajo diario con las cosas que nos cuestan. Entonces, hay muchas cosas de las que yo voy a hacer hoy que son cosas que realmente me han costado y que a lo largo del tiempo he afrontado simplemente como todas las cosas y todos los retos que tenemos que hacer a diario con la ejecución del instrumento. Son muchos aspectos técnicos en los que tenemos que tener cuidado para tener un todo. Son muchas cosas, muchos detalles, pero no son cosas que yo creo que son cosas que si trabajamos enfocados podemos llegar a los resultados que queremos y no abandonar. Si es un ejercicio
digo, no hacer siempre el mismo ejercicio, pero sí hacer el mismo trabajo técnico con diferentes ejercicios. Hay gente que le gusta y le encanta la rutina, y hay gente que tiene años haciendo la misma rutina, y en estos días estaba escuchando un gran trompetista que decía que él por lo general hace siempre lo mismo y no hace variaciones, pero también tengo otros conocidos que les tengo muchísima admiración, que a diario están haciendo cosas diferentes, o por lo menos cada 3, 4 días varían su rutina, por llamarlo de alguna manera. Bueno, yo después de esto lo que hago es hacer un poco de trabajo deslizando, soplando el instrumento bien relajada, con notas largas. Entonces vamos a hacer algo así, desde el fa. Cada armónico del trombón suena igual de rico que otros. A veces estamos estudiando y hacemos algún pasaje o alguna escala y hay notas que nos suenan diferentes. Entonces yo creo que eso es en la misión de la DRE. Yo creo que he descubierto que es allí donde está lo que debemos trabajar. Entonces, bueno, yo después de esto hago lo mismo, pero es decir, mol. Ejercicio o cualquier pregunta, me gustaría que la fueran escribiendo, porque yo luego voy a ir
como desde arriba, y voy a ir contestando pues esta pregunta. Este ejercicio por lo general a mí me pone en condiciones bien rápido. Es algo que es sencillo, pero creo que es muy provechoso. Sí, hasta ahora no he usado lengua. Hasta ahora he usado aire para atacar las notas. Y poco a poco voy incorporando como el uso de la lengua, pero muy suave. Entonces, más o menos ahora lo hacemos desde el si bemol. Grave. Para mí es algo que no llego, yo llego hasta la sexta posición, entonces el brazo es muy corto, entonces siempre el uso de la séptima posición me ha dado a mí un esfuerzo extra, que realmente es un esfuerzo, y ahora que está mi hermano Pedro acá, pues yo trataba de hacer todos mis ejercicios con la segunda, el contrapositor, el si, el mi natural, y entonces él me dijo, no, vamos a darle, tienes que trabajarlo porque no sabes qué pueda pasar. Y la verdad es que tiene razón, si estamos tocando un pasaje o algo o en un concierto y el transpositor se nos tranca, pues tenemos que solucionar. Entonces, yo sé que no está afinado, pero lo estoy trabajando poco a poco para ir haciendo el trabajo que corresponde con él. Ahora desde mí subimos. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Yo no sé cómo hacemos, o sea, cómo hace generalmente la gente que está viendo los videos. Yo cuando estoy viendo estas transmisiones de calentamiento, yo trato de ir con la persona que está haciendo el calentamiento, aunque a veces sea un poco rápido, pues trato de tener más o menos idea de lo que hacen. ¿Vamos bien? ¿Quieres que sea un poco más pausado? Por favor, coméntenme, que esta es la primera vez que yo hago un tipo de cosa como esta. Entonces me gustaría saber, ¿qué haces cuando tienes mucho grabación? ¿No tienes tiempo para calentar correctamente? Saludos. Ok, vamos a responder. Tío Miguel, bendición, qué bueno que esté por aquí. Ya me puse más nerviosa. Ok, vamos a seguir. Yo después de esto, yo me mantengo bastante haciendo... Me mantengo haciendo glissando. La verdad es que me ayuda. Uno tú y uno yo. Perfecto, Julio. Ok, vamos a tratar entonces.
voy a hacer uno y entonces voy a esperar que como que tengan tiempo de hacerlo. Yo hago aquí lisando igual desde fa, pero hago solamente, pues, es por cromático, entonces hago así. Y tratando de soplar, ya estoy incorporando un poquito la lengua con un ataque bien suave, y así ir progresivamente añadiendo aspectos técnicos, pues. Ahora decimos. Sitios, ciertas partes entre una posición y otra en que no suena igual. Entonces, pero tenemos que llegar a la posición donde el sonido es el más centrado. Eso depende del instrumentista, eso depende también del instrumento, pero todo se basa en el uso del aire. Entonces, algo en lo que yo trato siempre de concentrarme cuando estoy haciendo este tipo de cosas. Aunque les confieso que estudiar e ir explicando lo que estás haciendo, pues, y leyendo todo lo que me están diciendo por allí, me desconcentro un poco. Pero bueno, vamos a hacerlo lo que vinimos a hacer. Vamos a hacer ahora desde si bemol. Thank you.
estoy usando un poco más la lengua. Ahora lo hago también desde el si bemol grave, pero un poco más rapidito. Siento que estoy bastante cómoda para tocar. Ahora lo que yo hago es que incorporo un poquito de ataque, pero no un ataque con tal, lo que sería pues un staccato, ¿no? Yo haría más bien como un detaché, tal vez con da, con ra, yo no sé cómo lo hagan ustedes, pero yo hago algo así. Contestando las preguntas. Ah, ok, buenos días, se escucha muy bien, bienvenida, gracias. Ok, ya me están diciendo nítido, ahora sí se ve bien y la imagen también está mucho mejor, muy bien. Edgar, saludos. Bienvenidos a la escuela, bueno, gracias a la Escuela Latinoamericana por esta invitación. Saludos de Perú. Wow, tanta gente por acá. Bendiciones a la gente de Perú. Ingrid, un placer nuevamente. Ajá, perfecto. Voy a seguir avanzando si me encuentro una preguntita. Juanjo, te mando un abrazo. Alejandro, maestra, ¿qué boquilla usa? ¿Greg Black? Es que no la reconozco. Sí, es una Greg Black que me prestó mi hermanito Fernando Sanabria, que está un trombonista venezolano de Puerto La Cruz, que está aquí viviendo en Miami. Entonces hicimos un momento que la necesité, él me la prestó y ya nunca me la quiso aceptar de vuelta, pero yo sigo diciendo que es un préstamo. Entonces bueno, este sí es una Greg Black, es una 6 y medio AL,
Es una boquilla súper estándar, pero la verdad es que me siento muy bien con ella. Hola Mayer, Alejandro, un placer, qué bueno verte por aquí. Excelente, bello sonido, gracias. Miguel Ángel dice, hola, ¿qué tal? Excelente sonido. Cuanto a la posición del trombón, muchos tocamos con la campana hacia abajo y otros tocamos completamente horizontal. Felicidades. Bueno, yo creo que tienes que tocar como estés cómodo. Obvio, tienes que tocar en una buena posición, que la columna que no esté sufriendo por algún desvío físico, o sino que estés bien recto. Creo yo que estés cómodo, que estés bien apoyado sobre tus glúteos, que te sientas firme y que puedas tocar. Ahora, la posición de cómo va el trombón, si es hacia arriba o hacia abajo, yo creo que eso tiene mucho que ver también con los dientes de la persona. Entonces, por lo menos mi hija, ella, ahora que está empezando a tocar trombón, ella tiene una embocadura hacia abajo, completamente. O sea, su posición del trombón, quiero decir, por sus dientes, que ahora es que están creciendo y todo esto, dientes nuevos, son más grandes. Entonces, ella usa el trombón así, ella se pone la boquilla de esta manera, un poco hacia abajo. Yo por lo general estoy bastante, bastante recta en la posición, pero yo creo que eso es algo personal. La verdad es que no podría decirte, no, tienes que ser correcto hacia arriba, tienes que ser correcto hacia abajo. Donde tú mantengas una buena posición y estés relajado, lo demás son tus condiciones físicas. Daniel Vivas dice, hola, saludos de Argentina, ¿qué boquilla usa? Ajá, ya dije, una Great Black S5.5 AL. Carlita, Jaime, qué bueno verlos por acá. Voy por otra pregunta. Hasta ahora es cero, ajá, es cero uso de lengua, esa la respondí. Maestra, ¿por qué no trabajan los glisandos con el transpositor? Esto es por el tema de que no llega a la séptima posición. Ajá, bueno, eso lo expliqué hace rato. Sí, yo siempre lo he hecho así, pero bueno, ahora que está mi hermano Pedro aquí, que hemos tenido la oportunidad de estudiar varios días, él me dijo, bueno, me sugirió, y la verdad es que me ha costado muchísimo estar siempre estirando el brazo para tocar, pero sí, por lo general yo hago, siempre uso mi transpositor, me encanta además. Me gusta y creo que he trabajado como para tener un buen sonido y no es un esfuerzo físico tan grande, porque tengo que confesarles que hasta el hombro me ha dolido estos días de estudiar hasta la séptima posición. Entonces, por lo general lo hago, pero es un recurso, pero también las posiciones naturales del trombón son hasta la séptima, entonces no está mal trabajarlo. Además que otra cosa que Pedro me explicaba también es que cuando estamos tocando y usamos las posiciones naturales del trombón y más la séptima, nos obligamos a soplar más, a que el aire sea más, que necesitamos más aire. Entonces, eso es un aspecto pues que me parece súper interesante y estoy trabajando en eso. Dice, ¿qué haces cuando tienes un show o grabación y no tienes tiempo para calentar correctamente? Bueno, yo, la verdad es que en mi último trabajo tenía show a diario en un canal de televisión, y entonces yo lo que hacía era que, sí, la mañana estaba muy agitada porque, bueno, la vida de madre y profesional es una cosa a la que le debemos agarrar el ritmo, pero siempre tiene variantes. Entonces, una de las cosas que yo hago es que si el día está muy agitado o pasó algo o no, yo trato de ir haciendo boquilla en el camino. Y también uso el Upsound, también lo uso y la verdad es que me ayuda. Y llegar allá y hacer unas noticas, yo creo que me pone en forma rápido. La cuestión es que yo creo que tú tienes que descubrir qué calentamiento o qué tipo de ejercicio es el que te ponen en talla rápidamente. Yo estaba hablando también con mi hermano, me disculpa que hable tanto de mi hermano, pero es que hemos vivido todo este festival de trombones juntos aquí en casa y hemos tenido muchas cosas de las que hablar al respecto. Entonces él me decía, este ejercicio lo hace tal persona para ponerse en tono, probémoslo. La verdad es que sí, son ejercicios que dan resultado. Entonces yo creo que lo que tienes que hacer, Héctor, es como encontrar la forma, pues lo que te pone bien rápidamente para cuando tengas que hacer ese trabajo. Por acá está mi tío,
Mi tío Ángel, un abrazo, tío, gracias por estar aquí. Vamos, genial, ok. Voy a leer un par de preguntas más y seguimos. Parece que lo da nuevo récord de número real de conectados. Ay, papá, sigue así, maestra, vamos bien. Bueno, qué bueno, me alegra eso. Sonido único de Greg Black. Tremendo. Ya, bueno, yo no sé si los sonidos te lo dan las boquillas o te lo da el instrumentista, pero yo considero que el sonido del instrumento es como la voz de cada quien. Puede haber alguien que me pueda imitar y puede haber alguien que trate de imitar el sonido del instrumento que tenga cada quien, pero tu voz es única y yo creo que el sonido del instrumento también es único. Así sea un sonido que esté en desarrollo. Yo creo que la gente, bueno, es un constante desarrollo. Yo nunca he dejado de estar trabajando en mi sonido. Y es una de las cosas que en las que me, a pesar de que siento que es un don que yo tenga un sonido que me guste, porque hay gente que está muy inconforme con eso, es mi voz. Entonces, Carlos Oscar. Yo creo que, bueno, si tú consideras que es la boquilla, buenísimo. La verdad es que sí, a mí me gusta cómo suena. Maestra, le daré un truco cuando no llegue a la séptima posición. Mueves un poco el trombón hacia el lado. Miguel Alexander, gracias. Mira, la verdad es que yo he probado todos los trucos habidos por haber. Estoy tocando trombón desde que tengo 10 años y llegaba a la quinta, casi a la quinta. Y de ahí para allá, todos los trucos. La cosa es que, bueno, me resigné un poco a no usarla y ahora la estoy usando. Entonces, voy a aplicar ese truquito para ver cómo vamos. ¿Qué boquilla utilizas? Ya le conté. Ok. Dirley, te mando un abrazo. Qué bueno que estés por acá. Hola, entendemos que por temas de aislamiento, el mejor nivel de interpretación es complejo. Ya va. De aislamiento mejor, el mejorar el nivel de interpretación es complejo dado que no hay eventos, pero después de rutinas diarias, ¿cómo mejorar nuestros hogares? ¿Cómo mejorar en nuestros hogares ese nivel de competitividad? Wow, no entiendo, me parece bastante. Voy a leerla con detenimiento. Hola, entendemos que por temas de aislamiento, el mejorar el nivel de interpretación es complejo dado que no hay eventos, pero después de las rutinas diarias, ¿cómo mejorar en nuestros hogares ese nivel de competitividad en la ejecución? Bueno, yo creo que tienes que competir con lo que tú hiciste ayer, ¿verdad? Y en cuanto a mejorar la interpretación, pues yo creo que después del calentamiento lo que tú puedes hacer es hacer algunos métodos, hacer alguna sonata, algún concierto. Algo que estés trabajando, algunos temas, si tocas música popular, que tú sabes que necesitan trabajo y que vas a hacer un mejor esfuerzo, un mayor esfuerzo cada día para que la cosa suene mejor. Entonces yo creo que sí, ahora que estamos en aislamiento es el momento perfecto para encerrarnos y trabajar un poco en nosotros mismos, pues en las cosas que realmente por apuros no hacemos al día a día, pero que yo lo que te podría sugerir, esto es con Luis Guillermo, es que te grabes hoy y mañana te vuelvas a grabar y compares lo que estás haciendo y en base a las grabaciones pues puedas mejorar aspectos técnicos, de pronto alguna respiración que no esté bien colocada, ese tipo de cosas que yo creo que te pueden ayudar y sin duda alguna vas a tener una mejora. No importa que estemos en una condición de aislamiento ahora mismo, yo creo que esto nos da la oportunidad para hacer bastantes cosas y mejorar en muchos aspectos, mirar un poco pues hacia adentro, de puertas hacia adentro, lo que está pasando con nuestras casas, con nuestras familias, con nosotros como instrumentistas. Ok, Cristel, te mando un abrazo, que yo voy a seguir y luego lo sigo leyendo. Yo después de esto trato de hacer un poco de ya con más articulación, trato de ir como por tonalidades, pero empiezo desde el fa
desde el fa mayor, pero solamente hasta la quinta, algo así. Entonces yo creo que eso influye, ya el cuerpo está bastante despierto,
Ya hice varias cosas, desayuno, se cuadró las cosas de la niña para que comenzara las clases, bueno, un sinfín de cosas. La verdad es que tengo, ya a esta hora les voy a decir, casi 11 de la mañana, tengo alrededor de unas 3 horas y media despierta, 4 horas despierta, así que vamos a seguir con el fan. El paso de los armónicos. Yo creo que Carlos Castro, eso es por aire, porque estamos o bien sea atacando con el mismo aire, no está siendo un aire fluido para que salga pues la flexibilidad, o también podría ser porque estamos poniendo lengua. Eso es un truco que usamos todos en algún momento cuando nos están enseñando a hacer flexibilidad. El profesor dice sin lengua y nosotros decimos sí, estamos sin lengua, pero realmente yo creo que sí la usamos, porque yo lo hice muchas veces. Ok, ahora vamos a hacer el ejercicio con una variante. El mismo ejercicio, los cinco patrones. Hacemos si, re, ajá. Si, re, si, re, si, fa, si. Si, pero vamos a cambiar el segundo armónico. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Este es el ejercicio normal. Cambiando el armónico, lo vamos a bajar a la segunda, luego a la tercera, luego les toco siempre donde vaya el armónico del re. Me disculpo, me llamaron. Entonces, lo okay, que vamos a hacerlo ahora con la tercera posición. Cada vez que vamos bajando, hay que bajar más.
más el brazo y se complica un poco más, pero todo es cuestión de control. Podemos hacerlo incluso un poco más lento para que suene un poco mejor y para ir limpiando, no pasarle por encima al arroz. La séptima se las debo porque la verdad es que se me hace bien difícil. El que pueda hacerla, por favor, que llegue como que lo haga en este momento. Voy a aprovechar por acá, hablo un poquito donde queden las preguntas. Saludos, Carla, te mando un abrazo. ¿Hay algún punto en donde tocar hacia abajo se convierte en una mala postura? Pues no lo sé, la verdad, tendría que ver de qué caso estamos hablando. Yo creo que la postura va a ser beneficiosa, pero en cómo tú pones, la dirección en que tú pones la campana del trombón, eso depende de, como estaba diciendo, depende de tus dientes, depende de tu fisionomía, de tu, ¿sabes?, de tu máscara muscular. Yo no sé, tantas cosas que entran en juego en el momento que estamos tocando que muchas veces no las conocemos. Entonces, habría que evaluar eso, Alberto Guevara. Si quieres, bueno, pues luego nos ponemos en contacto y hablamos un poco más de eso, si te parece. Saludos de Puerto Rico, muy buen sonido y muy buen cuadro de embocadura, pues muchas gracias. Cordial saludo, maestra. ¿Qué tipo de ejercicio recomendaría trabajar para estabilizar la embocadura? Bueno, notas largas. Yo creo que es lo básico y es lo que trabajamos cuando estamos comenzando y es lo que nos va a poner, vamos a darnos cuenta cómo es que nos sentimos cómodos tocando. Tenemos que estar claros, muchachos, que el instrumento es algo que va a ser una extensión de lo que tú vas a hacer, es lo que va a amplificar el sonido. Entonces, tenemos que estar cómodos tocándolo, porque si tenemos algo, alguna condición que nos esté por tener una embocadura perfecta en el centro. Yo no tengo una embocadura perfecta en el centro, yo tengo la embocadura un poco de lado, pero ahí es donde yo me siento cómoda y donde me suena bien el instrumento. Y donde estoy cómoda, principalmente donde me siento cómoda y no me hago daño con ningún tipo con nada. A veces la gente que tiene de repente un diente un poco torcido o montado, esto tiene que ver, porque te imaginas sobre ese diente montado colocar la boquilla, es un hierro contra el diente, eso te puede hacer daño. Entonces, la verdad es que lo que descubrimos cuando comenzamos y haciendo notas largas es ese tipo de cosas. ¿Dónde estamos cómodos, verdad? ¿Dónde podemos hacer una emisión del sonido respirando correctamente? Y también es lo que nos hace ir fortaleciendo estos músculos de acá. Entonces yo creo que es importante que hagamos notas largas, hagamos ejercicios que nos obliguen a estar soplando sin estar tanto haciendo tantas cosas virtuosas y todo esto al principio. Creo que podrías comenzar por ahí. Eso es para Alejandro Anaya. Ok, vamos a seguir con el ejercicio. Ahora vamos a hacer vamos a bajar el armónico del fa. Entonces va a ser así. Ahora la tercera posición.
armónico del fa agudo. Hacemos así. Lo voy a hacer lo primero. Yo creo que una de las cosas
importantes para todo instrumentista, sea de viento, de cuerda, de madera, es poder entonar. Para afinar cualquier cosa tenemos que ser entonados, tenemos que aprender a entonar. Y quiero que sepan que hay gente que dice, conozco muchos amigos que ya tienen años tocando instrumentos, que tocan muy bien y dicen, pero es que yo no puedo cantar, pero es que yo no puedo entonar, que yo no puedo afinar. La verdad es que yo creo que esas son habilidades que se aprenden. Y eso es una habilidad que podemos aprender, pero tenemos que estar sobre ellas, tenemos que practicarlas. Entonces, en algún momento de nuestra formación en el conservatorio, en la escuela de música, nosotros hicimos trabajo de coro y eso es algo muy importante. Y les tengo que confesar que esa es una de las cosas que más me costaba. Poder cantar las voces, la voz de la contralto con otra gente al lado, para mí era sumamente difícil, me costó bastante, pero lo hice. Tuve buenos profesores que me ayudaron en eso, pero algo súper importante para todo músico, considero yo, en cuanto a la afinación, es poder entonar. Hay gente que tiene oído absoluto, eso es una habilidad, eso es un don para mí, pero yo creo que hay gente que también puede entrenarse para tener un buen oído y poder afinar. No importa en el tono que estés, no importa sino saber qué posición juega cada nota dentro del acorde o cada nota dentro de la tonalidad que estemos tocando. Entonces, tenemos muchos recursos. La verdad es que ahora con el teléfono tú puedes bajar un piano y lo puedes tener en tu teléfono y con el mismo puedes ir tocando, ir cantando, ir afinando, incluso las melodías que tengas que entonar, algunas notas que te estén sonando desafinadas en algún pasaje, yo creo que también las puedes trabajar allí y las entonas y ya vas a ver que al hacer ese trabajo de escuchar correctamente y prestar bastante atención a la afinación de los intervalos, de lo que estés trabajando en el momento y luego poder cantarlo y luego tocarlo, va a ser un trabajo perfecto para la afinación. Es lo que a mí me ha funcionado. Perfecto, si lo pueden probar y me cuenta qué les parece. Vamos a terminar con esto. Por aquí te leí algo, Julio. Lo tienes escrito. No lo tengo escrito, pero lo voy a escribir. Te lo prometo. Y lo voy a hacer llegar a Alejandro, pues para el quien lo quiera. La verdad es que este ejercicio lo hacía siempre yo con el patrón, los cinco patrones que les presenté en el momento, que fue como lo aprendí del maestro Daniel Lasalle. Pero luego, ya estudiando con Pedro estos días, él es bien inquieto con su estudio y él está siempre innovando en cosas, y una de las cosas que me gustó fue ese ejercicio. La verdad es que nunca lo había pensado así. Y te ayuda a pensar qué nota viene y te ayuda a ir controlando poco a poco cómo es que tienes que ir soplando para que las cosas vayan sonando bien los intervalos. Como dice Joan, trabajamos el pase y la posición, ¿cuál fue la palabra que usaste? Perdón, Joan. El calibre de cada, calibrar la afinación de cada, sí, la afinación perfecta de cada intervalo, pero también usamos y nos es de bastante provecho para los saltos de armónicos. Entonces, bueno, eso es importante. Voy ahora a leerles un poquito las preguntas que tengo por acá. Todo bien, maestra, acá escribiendo los patrones para poder guiarme. Perfecto, Daniel, eso está muy bueno. Disculpe, maestra, ¿qué ejercicio o método es? Es muy interesante. Sí, es un ejercicio del maestro Daniel Lasalle. La verdad que lo aprendí con él en un curso. Y Mayer, tu punto de apoyo para tocar es en ambos labios por igual. Yo creo que no, yo creo que yo me apoyo más en el labio de arriba, un poco más en el labio de arriba siempre. La afinación de todo el instrumento antes de comenzar a tocar. Ah, bueno, pues lo que esta pregunta, Miguel Alexander Delgado, puedes bajarte un pianito de estos que son gratis en una aplicación en tu teléfono y te va a funcionar. Por acá,
Transcribiendo, muy bien, qué bueno que estén haciendo la tarea. Si lo transcriben, me los pueden hacer llegar, por favor. Se los agradecería. Yo quisiera ver que estén entendiendo, o que sé que es muy rápido y quiero estar segura de que lo tengan claro lo que yo he hecho. Juan José Cedeño, qué bonito el grave. Gracias, amiguito. Calibrar. Ok, seguimos por aquí. Qué chido ejercicio, me gustó. Saludos de México. Saludos. Saludos, muchas gracias por estar allí, la verdad. Que esto es, les estoy compartiendo pues lo que yo hago, lo que a mí me funciona y los invito a que experimenten. Si les funciona, perfecto. Si no les funciona, bueno, tenemos ahorita todas las mañanas unos calentamientos súper interesantes con infinidad de maestros que, bueno, cada quien tiene su manera de calentar. Pero todos estamos basados, yo estaba pues bien curiosa con ese, porque todos hablamos más o menos de lo mismo y todos vamos más o menos por las mismas directrices. Hay quienes calientan muy rápido, hay quienes hacen tres cositas lentas y ya luego están haciendo escalas y cosas rápidas y cromáticos y todo esto. La verdad es que a mí me toma tiempo porque yo voy calentando bastante lento y yo siento que necesito ese tiempo. Yo me siento que necesito ir poco a poco para avanzar. Pero bueno, ojalá les sea de bastante utilidad. Vamos a hacer un poquito de escalas. Aquí vamos a tratar de trabajar ataque y vamos a tratar de hacer todas las escalas mayores, menores. Incluso las tonales, que yo no he hecho escala tonal y en estos días Pedro también me puso a hacer escalas tonales y bueno, ahí vamos, estudiándolas. Vamos a hacer desde fa mayor. Aquí hacemos fa mayor subiendo desde el grave y bajamos en cromática. Ya así cubrimos un poco más de escalas. Vamos a hacer ahora la escala fa menor eólica. Ahora hacemos fa menor armónica. Eólica.
Thank you.